¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva Escala Clásica. Nos encontramos en el segundo evento realizado por el Renault Classic Buenos Aires, donde obviamente se dan cita distintos modelos de la marca Renault, y no solo de la marca Renault, sino también de los orígenes. Como ustedes saben, Renault nació siendo ICA, Industrias Kaiser Argentina, allá por mediados de los años 50, así que también vamos a encontrar muchos de los modelos que fabricó ICA en su momento, modelos de la transición ICA-Renault y obviamente modelos Renault, hasta prácticamente los últimos, porque bueno, es una marca que tiene muchísima historia en nuestro país. Así que bueno, les invito a que nos acompañen a dar una recorrida, a ver un poquito de la historia de esta marca mítica, que además en este año está cumpliendo nada menos que 120 años de historia a nivel mundial. Como les contaba recién, Renault nació en Argentina siendo Industrias Kaiser Argentina, ICA, por un convenio que había realizado con la firma Kaiser en Estados Unidos, que en ese momento uno de los modelos que fabricaba en ese país era el Kaiser Manhattan. Aquí en Argentina se comenzó a fabricar ese modelo, pero con otro nombre, con algunos ajustes, algunas modificaciones, terminó siendo el Kaiser Carabela, primer vehículo, primer sedán, digamos, o vehículo familiar que fabricó ICA en Argentina, porque como todos sabemos, el primer vehículo de ICA fue el Jeep, pero bueno, este fue el primer sedán, el primer vehículo familiar. En este caso encontramos dos en un muy buen estado de conservación, no restaurados, con algunos detallecitos, pero la verdad se los ve muy enteros. Bueno, la firma Kaiser, cuando firmó el convenio que dio origen a ICA, estaba realmente complicada de forma económica en Estados Unidos. Y bueno, esto viene a colación que les quería comentar un par de particularidades que representan a este vehículo y que muy pocos la saben. Una de ellas fue que cuando Kaiser cerró en Estados Unidos, hizo el traspaso de toda su maquinaria, todas las estampas y demás hacia Argentina, generó el movimiento por barco más grande del mundo, sacando los movimientos de maquinaria que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso se cuenta que para llegar a Córdoba ciertas vías navegables tuvieron que modificarlas para que el calado de los barcos pudieran entrar con todas las matrices y todas las estampas que traían de Estados Unidos para armar este vehículo. Y por otro lado, como les dije que la empresa estaba tambaleando en Estados Unidos, cuando se lanzó el Manhattan se hicieron muy pocas unidades, por lo cual el Kaiser Carabela es el único caso en el mundo donde fue producido bajo licencia en mayor cantidad en el país, en este caso Argentina, que en su país de origen, que fue Estados Unidos. Un ejemplar exótico en buen estado, sobre todo de la segunda generación de la estanciera que se fabricó en el país. Como ustedes recuerdan, la primera estanciera tenía otra trompa, tenía el parabrisas partido o dividido o en dos piezas. Y se fabricó en distintas carrocerías. Esta con ventanillas, que es el modelo familiar, lo más parecido a una rural que había en la época. También había un modelo furgón y un modelo pickup con caja de carga que tenía capacidad para 500 o para 1000 kilos, que era denominada Baqueano. Esa primera generación dio origen a esta otra, donde hubo varios cambios, sobre todo en la trompa, también cambios mecánicos. Fue uno también de los vehículos míticos que fabricó ICA en Argentina, sobre todo muy utilizados en el campo para trabajar junto con el Jeep y con la Gladiator, que bueno, recién había un ejemplar por acá y se acaba de ir, una T-1000 muy linda. Esta tiene algunas licencias, no está restaurada al nivel
original como a nosotros nos gusta, tiene algunas bueno, particularidades que bueno, uno puede compartir el gusto o no, pero realmente el vehículo está muy entero y, como les dije anteriormente, son raros de ver, así que bueno, felicitamos a los propietarios. Primer sedán de la marca Renault en fabricarse en Argentina fue este modelo. La firma todavía seguía siendo ICA, pero en ese entonces el gusto del particular por el auto americano estaba mutando hacia el auto europeo. Además, bueno, el costo del combustible empezaba a molestar al bolsillo del usuario, por lo cual empezaron a aparecer en la calle este tipo de vehículos, vehículos europeos, vehículos más chiquititos. Y bueno, el Dauphin que tenemos acá es de los primeros que se fabricaron, porque luego algunas modificaciones que se hicieron en el país específicas dieron origen al Renault Gordini. Gordini era un preparador francés, no tenía ningún modelo con su nombre. En el único momento en que tuvo un nombre como Renault Gordini fue acá en Argentina, mientras que en Francia tenía versiones especiales y versiones deportivas de distintos modelos a lo largo de toda su trayectoria, porque la colaboración entre Gordini y Renault fue bastante extensa. Este modelo que tenemos acá está completamente virgen, sin restaurar, con toda la pintura quemada, con los cromados originales. La verdad, está espectacular. Y bueno, muchos pueden decir que sí, es un auto, tiene una línea muy linda y estaría buenísimo restaurarlo y que quede impecable, pero también tiene un valor importantísimo dejarlo así, porque es un auto que tiene seguramente muchos kilómetros encima, que tiene mucho uso y mantiene todo como salió de fábrica en los años 60. Incluso las tazas. Está espectacular.